Un minut per damunt de dos quarts de deu del matí. Segurament això de Rockstar i el Post Malone no és el que té la playlist de Luis Suárez, de l'uruguayo, sinó que té això. Ven que sí que és obvia, és pa barra temores i les penes se fan, pan, ja se fan, pan. Segurament Marama sí que suena en el cotxe i en l'iPod i en la música de Luis. Luis Suárez, què tal? Bon dia. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Todo bien? Bro, que tenemos aquí mucho loco y esta gente no duermen. ¿Qué tal estás, Luis? ¿Contento? Dos golitos más ayer, te robaron uno. Muy bien esto, ¿no? Nada, bien, muy contento. Y lo importante es que se ganó y se llega con mucha confianza al clásico del sábado, ¿no? ¿A qué hora se levanta Luis Suárez normalmente? Yo todos los días 8:45. 8:45, vistes a los nenes y los acompañas al cole cada mañana, ¿no? Sí, la rutina diaria, ¿no? Levantarte, vestirlo, después bajar a desayunar y bueno, después aprontarse y salir para el cole 9:20, 9:15. ¿Se portan bien los peques? ¿Quién tenemos más ¿quién tenemos más peligroso de los dos? Depende del día de cada uno, pero la verdad que últimamente están los dos grandes, ya quieren hacer más las cosas ellos o quieren vestirse solo. Que bueno, tienen sus caprichitos de que se quedan acostados a veces, que quieren que lo vistamos, pero eso es costumbre que le generamos nosotros y a nosotros nos gusta también, ¿no? ¿Y lo tenemos futbolero o no lo tenemos futbolero? Porque algún Instagram hemos visto que va todo el día con el balón, incluso de portero. No, Benja es insoportable. Con el fútbol está todo el día y la verdad que es algo que me enorgullece, que me deja contento, porque aparte yo no le incentivé en ningún momento. Hoy en día sí me pongo a jugar con él y le digo cosas. Le digo más, voy a contar algo que todavía nadie lo sabe. Ayer, el día previo, habíamos estado jugando un rato. ¿Sí? Y él había estado tirando rabona y me dijo que yo tirara un pase de rabona en el partido. ¡Hostia! y justo se dio la posibilidad ayer y bueno, y después el partido él decía que era... Quedó como que sorprendido que no habían cobrado el gol y era el gol de Rabona que él me había dicho, no sé qué. ¡Qué bueno, Benja, qué bueno! De hecho, es un gol... que si algún día esta liga fuera una liga seria y tuviera un ojo de halcón y tuviera una tecnología como tendría que tener, este gol lo hubieran dado ayer. Obvio, yo entiendo que la función a veces tanto de los árbitros, que es difícil en esa posición, pero de línea de la posición que estaba el portero era difícil, era complicado, pero sí, obviamente que lo del ojo de halcón es simple, ¿no? Es poner solamente un chip en la portería y que no genere tanta duda como se está generando, sino que solo él demuestra que si pasa la línea gol y es solamente eso, no es tan difícil. Pero bueno, eso digo yo que de acá en un tiempo se arreglará, ¿no? Claro, y hoy no vamos a hacer ruido hoy tendría que ser el día que se hace ruido, que se gana 4-0 y no pasa nada. Lo que no puede ser es lo que pasó ya esta temporada, que aquel gol entra y aquí nadie dijo nada y no pasó nada. Pero bueno, eso ya será otro tema y algún día esta liga empezará a ser seria. Tenemos este partido el sábado, partido a la 1. Aparte es una hora que vosotros, porque vais a estar en el campo, pero que sepas que el barcelonismo no va a poder comer el sábado, porque vamos a tener unos nervios ahí a la 1 del mediodía, que si ganamos comeremos y si no, no comeremos el sábado. Pero ganaremos, ¿no? Sí, ojalá. Estamos en una buena línea, en una buena dinámica de que el equipo está con confianza, están saliendo los resultados, estamos generando mucho juego, estamos bien defensivamente, que antes a veces nos agarraban mal y creo que eso genera una motivación extra para el partido del sábado que todos queremos ganar. Y de hecho es un partido donde la previa desde este fin de semana se está calentando de que se le tiene que hacer un pasillo al Real Madrid por un título que el Barça no ha jugado. Entonces no tiene mucho sentido esto. A ver, yo eso lo del pasillo para mí es nuevo desde que vine a España. Antes no lo conocía. Sí sé que por lo que se habla y por lo que se dice que las reglas son, si tú estás en una competición del cual el rival salió campeón, sí la tenés que hacer y sin ningún problema y es una demostración de respeto, pero en esta ocasión creo que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con el Mundial de Clubes y creo que no tenemos por
por qué hacerlo, ¿no? Pero eso es una decisión que tomará, que tomó el club. Uh-huh. Y que evidentemente ya lo comunicarán como lo han comunicado, ya dijeron ayer que esto pasaría. ¿Crees que puede ser, quedará mucho, y estamos en diciembre, pero es un golpe muy importante ganar el sábado y dejarlos a estos 14 virtuales, aunque tengan el partido pendiente? ¿Es muy importante ganar para dejar prácticamente sentenciada la liga? Obviamente que es un paso gigante hacia adelante para sacarle diferencia a Real Madrid, que es uno de los candidatos, pero no nos olvidemos que tenemos otros rivales que también vienen ahí a 4 o 5 puntos, que nos vienen apurando, y creo que sería dar un golpe anímico, una ventaja linda de puntos para seguir sumando y tener, no asegurarte la liga, pero sí tener un colchón de puntos muy muy lindo para tener margen después de los próximos, la segunda vuelta, ¿no? Una segunda vuelta que a ver qué pasa. Javier Mascherano se nos va a ir este invierno, Luis. La verdad que no sé, no, yo siempre trato de evitar de hablar esos temas, y más con compañeros que son cercanos. Creo que Macho es un jugador que le está dando todavía hoy en día al club, ha tenido una trayectoria al cual es increíble, respetable, admirable, y creo que la decisión la tomará él, la tomará con el club, lo que sea lo mejor para los dos, y bueno, siempre buscando la mejor solución para el compañero. Muy bien, no te vamos a molestar mucho más, estás camino del entrenamiento, que hoy tenemos ahí un poco de recuperación. Ayer, Guillermo Amor... Para mí genial, tengo 10-15 minutos más. Si ¿Ah, sí? Ah, pues mira, nada. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Uruguayo! ¡Uruguayo! ¿Vas solo, no, en el coche? Sí, 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 ah, sí. Vale, vale, que digo, que no te acompañe el otro, que te acompaña a veces y entonces me cago vivo. Al entreno, siempre vamos cada uno nuestro coche. Mejor, porque el vecino está bien, ¿no? Está bien calentito, ¿no? Con los palos de ayer. No, obvio que como delantero, yo creo que más que nada a mí me ha tocado muchas situaciones también que hace todo bien y a la hora de definir a veces no quiere entrar, pero bueno, a todos nos toca vivir, y más un jugador como él, que sabe que enseguida al próximo partido le entrarán todas, así que no hay nada que preocuparse. ¿Tú recuerdas, ahora te voy a poner en un compromiso, pero tú recuerdas cuando nos conocimos en Holanda, que yo te digo, ostras, Luis, algún día yo me gustaría verte en el Barça, y tú me decías, es imposible que yo vaya al Barça mientras esté Leo Messi. ¿Te acuerdas que esto me lo habías dicho alguna vez o no? Pero porque era incompatible que pudierais estar ahí. Pero porque él estaba de número 9, en esa época estaba de falso 9, y por lo que se veía venir, el Barça no iba a cambiar nunca su forma, su filosofía. Leo iba a estar siempre ahí de 9 falso, y era algo que yo veía inviable, y obviamente que después... El fútbol tiene sus cambios, el club necesitaba un cambio, y bueno, la verdad que me vino espectacular para mí, y sé que para él también lo habrá ayudado, ¿no? Y para nosotros. ¿Y quién te iba a decir que al final, de ese jugador que tú al final lo tenías como un ídolo, se convertiría en tu mejor amigo fuera del campo y las familias estuvieran tan unidas, ¿no? Sí, no, la verdad que yo siempre trato de no hablar mucho de la intimidad de lo que convivimos con Leo, ¿no? Pero creo que lo que él me ha dejado demostrado que aparte de ser lo que es como jugador, como persona, es admirable, es espectacular, es un ser humano el cual tiene mucho sentimiento, a pesar que la gente piensa que no, tiene mucho sentimiento, tiene un cariño hacia mi familia, del cual le voy a estar siempre agradecido, de cómo nos trató, nos abrió la puerta en su casa desde el primer día, y creo que es algo que lo fuimos llevando de a poco entre los dos, y hemos generado un vínculo del cual lo disfrutamos, porque siempre es difícil, ¿no? Que dos jugadores de la altura de nosotros se lleven tan bien fuera de la cancha, y creo que eso hay que admirarlo, ¿no? Se fue Neymar, vamos a sumar a Griezmann aquí el año que viene. ¿A ti te gustaría tenerlo ahí o qué? No, obviamente que son jugadores élite, Griezmann, Coutinho, son jugadores del cual están en un grandísimo nivel, por algo están donde están, han crecido muchísimo, son los dos jóvenes, tienen mucho por delante, y obviamente que en el Barcelona siempre queremos tener a los mejores jugadores, ¿no?
¿Tú crees que se adaptaría bien? Porque hay gente que dice, no, es que Griezmann no puede venir porque entonces Luis no jugará. Pero Antoine, si vos mirás en el Atlético, él necesita jugar con un 9 al lado, él no es 9-9 fijo. Y obviamente que él vendría acá a ayudar, a sumar y a aportar lo que él pueda aportar para en beneficio del equipo y jugar en la posición que le pida el entrenador y que sea beneficiario para todo, ¿no? Mira, como tenemos a Luis tan relajado en el coche, me voy a permitir un lujo, que es abrir el micrófono a mis compañeros de mesa, que están un poco entre asustados y Gaudín de Luis. Estem acollonits, bàsicament, sí, perquè és que això no passa cada dia. Bueno, doncs per això mateix us deixaré fer una pregunta a cadascú a Luis Suárez, però concreta i ràpida, eh? Què voleu, alguna cosa de Luis que diguis, quiero saber. Está de ella, por favor, cuidado, que eres sí. Un criminal, tú. Sí. Luis, ¿qué tal? ¿Todo bien? Esta no es la pregunta, ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Todo bien? Un lugar de Uruguay que he de ir a visitar sí o sí. Això no es pregunta, això és guia, això és guia turística. Ja, però bueno, tengo a Luis Suárez, que es mejor para decírmelo. Uruguay tiene muchos lugares lindos, ¿no? Pero sí, no sé si Montevideo o vale. No sé, pero Ahora le y el mercado del puerto que se come espectacular ahí. Vale, apunto. Molt apunto, bé. Ya está, ¿eh? Molt bé. Berna, a veure, pregunta cap aquí a Luisito. Luisito, no es una pregunta, es una petición, por favor. Mételes 5 el sábado. Vale. Este es el hooligan del programa. Muy bien, Luis. Aquí tenemos al hooligan del programa. Y nosotros lo que vamos a hacer con Luis es. Alba, perdona, Goods, Alba Goods, la mejor, la reina de las redes sociales. ¿Qué le Yo le voy a hacer un poco atraco, ¿no? Dime, Luis. Mandale saludos a Sergi Roberto, que creo que me escribió un mensaje porque está escuchando. ¿No te la puso mal, no, ayer? Me mandó, no, es lo que yo le dije a Sergi, que él las tira y yo las hago asistencia para que sean de asistencia de él, yo hago igual. Muy bien. ¿Me explico? Que él se las quita encima y yo hago que sean asistencias, porque no son asistencias fáciles. Alba. Hombre, yo si se gana el sábado, un tuit un poco así dedicado un poco al Tricandón. Yo iba a decir a ella directamente. No, bueno, le carta al rey. No, lo que haremos alguna historia, que las domina mucho las stories del Instagram, Luis. Suerte que tenemos a Sofi, que te hace las historias. Que alguna cosa hará, tú no te preocupes. Si no, otro día, a ver un poco ahí de Marama, sí. Si no, otro día no te preocupes que un gol, el del sábado no, pero otro gol ya te haré algo dedicado a ti. Aguts, tranquila. Yo sin problema. Tranquila. Escolta, Sergi, agafa el teléfono un moment, hombre. Roberto, ya que estamos, que te está saludando Luis por la radio, coge el teléfono un momento. Ah, Sergi. Claro, Roberto, ahora no vulgui tenir vergonya, que no passarà res. Eso es porque está dando la razón a Luis y sus asistencias no son tales, son piedras. Ahora tiene vergüenza, no quiere coger el teléfono. Bueno. Dice Sergi que mañana habla él, lo escucho yo. ¿Ah, sí? Mira. Sí, que mañana yo llamamos a Sergi, pues nada, tranquilo. Fricando a la mesura, ¿sabes? Si ho diu ell, s'ha de fer. Sí. Molt bé, pues nada, Luis, te vamos a dejar que llegues al entrenamiento para recuperar tranquilamente y que vaya muy bien. De verdad que muchas gracias porque estos 15 minutos que hemos hecho contigo al final demuestran que la gente os tiene como os tiene, que sois el ídolo para mucha gente, pero que detrás de ese futbolista hay la persona que mucha gente no conoce. Y cuando conoces a este tipo, te das cuenta que a veces uno en el campo se transforma, però que després és un tros de pa descomunal Luis Suárez i en aquests 15 minuts ha demostrat que evidentment és una persona extraordinària. Luis, que tengas mucha suerte. Mucha suerte. Bueno, muchísimas gracias y bueno, espero seguir escuchándote por lo menos estos días y lo felicito a usted por el programa. Gracias, Luis. Un beso. ¡Uruguayo! ¡Uruguayo! ¡Uruguayo!